Saludos amigos, soy Randa Gutiérrez para el medio www.rgdeportes.com y nos encontramos con el manager Rubén Viñas de, del equipo Brunkan Master. Don Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días y espero se encuentre pura vida. Muy buenos días a usted y a los demás que van a ver este reportaje. La liga se ha fortalecido de una forma increíble. El equipo Brunkan Master es su primera vez que participa, ya que la liga de 40 y modificada a causa de la pandemia no entró al campeonato. Entonces estamos desarrollando un torneo corto de ahora, de principio de agosto hasta principio de diciembre, con 5 equipos. Tuvimos la oportunidad cuando el Ministerio de Salud y el ICOBER aprobaron junto con la Federación los protocolos sanitarios, pudimos entrenar. No se podía empezar un torneo sin que los equipos por lo menos practicaran uno o dos veces. En el caso nuestro pudimos entrenar en cuatro oportunidades. Gracias a Dios, por eso es el resultado de hoy, un resultado positivo. El primer partido, el 1 de agosto, sí lo habíamos perdido contra, tal vez, no me gustaría decir el mejor equipo, pero fue un gran partido con Alajuela. Y esperamos que el torneo sea interesante. Los 5 equipos están muy bien reforzados. Todos tienen bateadores, todos tienen lanzadores. Perfecto, Rubén. Ahora tú mencionó algo importante sobre la reinventación de la pandemia con todo ese asunto de que afectó al planeta. Antes de que esto sucediera, ¿cómo era esta modalidad y ahora cómo ha sido esta nueva modalidad con respecto a preparación, también los horarios, si eso ha cambiado mucho y también los protocolos, importante mencionar? Sí, claro, definitivamente la pandemia puso patas arriba, bueno, empezando por el planeta mismo, y no es nada en singular que pase en todo el deporte, en Costa Rica, en los demás países, pero tuvimos la oportunidad de que los protocolos se empezaran a cumplir en los entrenamientos a cabalidad, y eso dio al traste positivo de poder hacer este torneo. Sin embargo, la merma de equipos es grande. Por ejemplo, en esta liga al principio habían más equipos, llegó a haber 7, llegó a haber 8, antes la se redujo a 7 y ahora pues hay 5. Lo mismo sucedió con la rama femenina, lo mismo sucedió con la rápida masculina y, como le decía al principio, lo peor fue que desaparecieron, no que desaparecieron, sino que no pueden competir los sábados, la liga master de 40, digo, perdón, la liga lenta de 40 años y la modificada. Quiere decir que de todas las ligas que teníamos, en total 5, solo 3 están participando. Perfecto. Desde su punto de vista, ya con toda esa trayectoria que tiene en este deporte, ¿cómo ha visto el avance del softball en los últimos tiempos y con respecto aquí en Costa Rica? Mire, es un avance tremendamente positivo. Es un avance que si uno, por ejemplo, yo estoy en el softball desde noviembre del 86, he visto mucho campeonato, he visto muchas ligas, pero sinceramente de hace 8, 9, 10 años se han fortalecido muchísimo el softball. Antes hablar de softball en Costa Rica era algo desconocido, ahora hay equipos de mujeres, tenemos muchachitas que están aprendiendo en otros equipos. No es que van a entrar a jugar, pero eso es lo que necesitamos, que venga ya la base sustituta de lo que va a pasar en el futuro. Tenemos una liga, o mejor dicho, una preselección femenina muy fortalecida, que también, por cierto, ya está participando, y eso es lo que ha fortalecido mucho a la federación actualmente. Hace 15, 20 años atrás, pues solo predominaba la liga modificada. La liga modificada es una liga que no va más allá de los torneos locales aquí en San José. Hemos ya avanzado en ir a torneos centroamericanos con la Master, con la liga misma de 40, la masculina rápida, la femenina, pero la Master inclusive por efecto de presupuesto, de la misma pandemia, no tiene este año competición internacional. Solo va a tener la femenina y la rápida masculina. Perfecto, Rubén. Todo ha sido muy buena información, bastante variable, tanto en la categoría máster masculino, femenino. Entonces, es un deporte que día con día sigue ganando más seguidores y mayor auge, que eso es bueno para el deporte también. Claro que sí. Antes, por ejemplo, los rosters, es decir, el listado de jugadores de cada equipo, por ejemplo, en la Master costaba que llegara a 15, 17, ahora todos los equipos tienen más de 20. Eso es muy buena información. Y si nos vamos a las otras ligas, igual. La rápida masculina que se juega los sábados tiene un roster listado de jugadores muy amplio. ¿Por qué? Porque la participación
producto de la misma pandemia, produjo tanto estrés, motivó a mucha gente a acercarse de nuevo a la sabana a jugar softball. Excelente, don Rubén. Bueno, por último, su mensaje como manager y también seguidor de este deporte, para que invite a todos nuestros seguidores y también a amantes de este deporte y no amantes, para que se puedan también acercar un poco más. Como manager y como también miembro de la Junta Directiva de la Federación Costarricense del Softball, queremos que haya más participación del público, gente que llegue, que quiera aprender. Aquí no importa, nadie nació sabiendo, como todo en la vida. Que se acerquen acá, pueden acercarse a la Liga Femenina, pueden acercarse a los mayores de 50, a la Master y a la Rápida Masculina. Hay mucho potencial en Costa Rica que desconocen por falta de información de la forma que ya se está jugando el softball acá. Entonces, con la participación del público, que hay información, como en el caso de ustedes, antiguamente llegaban otros medios también, pues por la pandemia se alejaron de esto y gracias a Dios pues ustedes reaparecieron para darle publicidad a esto, para que esto siga creciendo. La pandemia en algún momento va a terminar, ahora tenemos restricciones, la incomodidad del protocolo, pero hay que hacerlo. Hay que cumplir a cabalidad con el protocolo, desinfección de bolas, de bates, hacer el listado, que la temperatura, que el oxímetro, hay que hacerlo. Gracias a eso, las contaminaciones, mejor dicho, ha sido muy, pero muy poca. Si acaso uno o dos casos aislados, se guardaron en sus casitas, se reintegraron, quedaron muy bien y de eso se trata. Pero necesitamos más participación de los medios, del público y que siga creciendo la liga y al mismo tiempo la federación. Perfecto, Rubén Viñas, para nuestro medio www.rgdeportes. Muchísimas gracias. Para este servidor también, Randall Gutiérrez, y estaremos ampliando toda esta cobertura en las próximas notas. Muchas gracias y enhorabuena por el softball. Gracias, buen día. Buen día.